fucking new. I'm far too ashamed to do with you watching me. This is never ending. Mira. I've been here before. I can't stay this time, 'cause I don't love you anymore. Please don't fall apart. I can't take your breaking heart. Afinadísimo. I'm trying to be brave. Stop asking me, say I can't love you in the dark. It feels like the oceans are far. There is so much space between us. Si escuchas su voz, aunque cante 3 segundos, tío, va a pasar directo. Don't think you can save me. ¡Guapo, Máximo! ¡Guapo! Yeah, Chechi, yeah. Me encanta. Muy bueno esto. Muy bueno. Está emocionado con este chico. Wow. Pero no da mucho la voz que tiene. La textura es... Qué bien, ¿eh? Se han emocionado y todo. No sé si te has dado tu cuenta durante la actuación, pero Melendi hacía. Del pelo de punta, ¿no? El pelómetro, ¿cómo iba? Pelómetro. Me encanta. A ver, yo se lo he dicho a él. Y además cuando lo salvé en la anterior fase, se lo dije que lo salvaba con la condición de que disfrutara. Hoy lo he visto disfrutar y en consecuencia nos ha hecho disfrutar muchísimo, porque la voz de Marc es de esas voces que me gustan a mí, de las que digo que pones en la radio y dices, ya sé quién es. Gracias. Una voz súper especial, claro. Súper bonita. Efectivamente. Aparte, mucho más relajado, moviéndose por el escenario. La verdad que tiene una capacidad de sorprendernos. Yo no me hubiera creído, si me dicen que lo de hoy va a salir tan bien como salió, no me lo hubiera creído ayer. Excelente, Marc. ¡Ay, qué bien, por favor! ¡Bravo! Y lo digo en serio, es de mis voces preferidas que he escuchado. Lo digo en serio. Tienes una lágrima cuando cantas que haces que todo el mundo quiera llorar. Me conmueve escucharte porque yo sé que algún día de estos nosotros vamos a estar en el carro y va a salir una canción tuya y todo el mundo que vio la voz va a decir, ese es Marc. Ese es Marc y vas a triunfar. Ay, por favor. Pero recuerda que tienes que seguir creyéndotela. Gracias. O sea, a los 14 años, donde uno tiene la garganta, la voz hace lo que quiere cuando uno está en la mitad de cambiar la voz. Y entonces sentir tu control de esa manera, la manera en que interpretaste también y que transmitiste tanto, me encanta, mano. Lo de la personalidad de la voz es real. O sea, en mi gusto es de mis voces preferidas porque es de las que yo pondría en mi teléfono, ¿sabes? Donde yo pondría en Spotify. Así que, ay, qué bien. Me encanta, mano. Gracias. Venga, Tete. No se lo creo. David y yo nos estábamos mirando y de hecho pienso que eres la única voz barítona que ha venido al programa en La Voz Kids este año, porque tienes este color que es más grave y no te hace falta subir y lucirte en las notas altas para hacer tres mortales hacia atrás y demostrar que puedes luego caer en perfecto al suelo, ¿no? Tú juegas con la música, como dice David siempre, pero de una manera tan natural y tan precisa. Yo al principio pensaba, este chico tiene el autotune puesto porque no está desafinando en ninguna nota. Entonces, aprecia este regalo que tienes, sí. Y ahora coge lo que sí que puedes hacer, es trabajar, practicar y sácale brillo a ese diamante que tienes dentro de aquí. Sí, vale. Qué bonito. Gracias. Wow. Sí, qué bien.